pasa, pero cómo está ensamblado, cómo está construido el animal. Tak, że budowa, no to tutaj chodzi oczywiście o głowę, ciało, tak, tułów, kończyny i nie tylko jak są zbudowane, tylko jak jeszcze są połączone ze sobą, znaczy czy pasują, tak, każdy element do siebie. Para que esto funcione, para que exista una buena construcción, tiene que haber unas buenas proporciones. Tak, żeby to funkcjonowało, czyli żeby ta las proporciones en todos los perros son proporcje, tak, alturas, to jest wzrost, anchuras, szerokość, tak, i longitudes. I długości, tak, czyli szerokość, nie wiem, czaszki, klatki piersiowej i tak dalej, długość ciała, długość kufy i tak dalej. Tak, to wszystko musi ze sobą współgrać. Esto se aplica a todas las razas. No i oczywiście to do wszystkich raz się dzieje. Si en el KDW de esto falla, que siempre falla algo, porque siempre falla algo, un perro está más abierto o más cerrado, por ejemplo, de angulaciones, o un ejemplar es más ancho, o es más largo de cuerpo, o es más corto. En el momento en que algo de esto falla, su construcción, algo falla. W momencie, kiedy coś nie pasuje, jakiś element nie pasuje, no to tak, to się odbija na budowie. I posiblemente el movimiento no será el perfecto. I bardzo jest prawdopodobne, że ruch wtedy nie będzie idealny. Podrá ser mejor, peor, pero perfecto no será. Aha, może być lepszy, gorszy, ale nigdy nie będzie idealny. Es una cosa sencilla. Entonces, un KDW, todos son proporciones. Las cabezas, es el tamaño, tantos centímetros de cráneo, tantos centímetros, es igual. Cuando tú ves un perro, ese perro tiene que tener una serie de características. Kiedy patrzy się na jakiegoś psa, to musi mieć serię cech, tak? En el KDW, esas características, ¿cuáles son? Pues primero, tener un carácter. Bueno, primero, una de ellas es que tenga un carácter típico de KDW. No carácter agresivo o según que otros. No, tiene que ser un carácter típico. Por ejemplo, KDW to na przykład ma być odpowiedni charakter, tak? Typowy dla rasy, ani agresywny, ani nieśmiały. Tiene que ¿En qué sentido? Desde el aspecto histórico, el KDW se ha empleado para muchas cosas. Se ha empleado, pues bueno, desde para ayudar a los perros de, o sea, eran perros de toro que ayudaban a los matarifes, o sea, eran perros que tienen que ser bastante inteligentes, porque no, o sea, no pueden desgarrar, no pueden desgarrar las piezas. Son bastante, en teoría, bastante apegados al dueño, ¿no? O sea, es un perro que también el carácter, o sea, el carácter típico del KDW es que, por ejemplo, hoy en día, en exposiciones, lo que ha pasado en el ring, que ha habido una vez que se ha escapado uno, o no sé qué ha pasado, que ha habido, que se han enzarzado un poco, ¿no? Eso es típico del KDW. Są dominujące, tak, mają prawo na ringu
cachorro y ese cachorro, si nace tímido, posiblemente sea tímido el resto de su vida, pero lo mejorará esa timidez con una buena educación, una buena sociabilización. Pero de por sí, hay gente que a lo mejor tiene un calabo que ahora está como este, está relajado, tranquilo aquí, y otros perros a lo mejor está, otro perro estaría nervioso, impaciente. Esto depende mucho de qué persona tenga el perro y cómo lo eduque. W dużej mierze od hodowcy i od osoby, która później wychowuje psa, czyli od wychowania. Mówi, że to może być pies, który w takiej sytuacji jak psa leży zrelaksowany, tak jak ten tutaj, albo będzie się świgał, nie wiem, będzie nadpobudliwy, tak, ziejący i tak dalej. Także to zależy od wychowania też. Znaczy, ja mogę o te proporcje jeszcze. Aha. Mam psa, który ma wszystkie proporcje zachowane, my się o tym rozmawialiśmy, ale ma drobną budowę. I teraz we wzorcu jest waga podana i jest coś takiego jak wyraz. Teraz na ile to jest ważne i jaki też ten wyraz powinien być, tak? Bo proporcje pies ma, ale na ile ta drobność, czy na ile może być za drobna albo za duża, czy ta waga, czy tej wagi się trzeba trzymać, na ile on sprawdza. Nie, temat de las proporciones, porque dice que tiene una perra que es guarda de las proporciones, pero es ligera, ¿no? Liviana. Entonces, si es ligera, si es una perra ligera, no guarda todas las proporciones. Porque si es ligera, debe ser. Mówi, że jeśli jest lekka, to znaczy, że nie zachowuje wszystkich proporcji. Nie ma zachowania. Dzisiaj mówiliśmy o ocenie i że jest proporcjonalna, ale jest drobna. I teraz nie ma wagi, tak jakby. Dice que hoy la has buscado y que has dicho que guarda las proporciones porque es ligera. Pues ligera. Que le falta peso. Claro, pero para su tamaño, seguramente. No mówi, że proporcjonalnie, tak, do swojego ciała, jeśli jest za lekka, ma za małą masę, to znaczy, że nie jest do końca. A teraz zadałem wzorcu, bo powiedzmy nie osiąga wagi wzorcowej, tak? Na ile się powinniśmy teraz trzymać wagi, tak jak się ale nie w drugą stronę od razu, co na przykład za dużymi dużo psami. To samo, tak, właśnie. Sí, bueno, otra pregunta. ¿Y qué pasa con los perros demasiado grandes? Demasiado grandes, que se pasan de talla. De kilogramos. Pues también, lo mismo, ¿no? Lo mismo, es el mismo problema. Nosotros tenemos unas medidas y unos pesos. Lo que está claro es que, por ejemplo, un perro que a lo mejor mida 60 centímetros a la cruz, a lo mejor, si mide 60 centímetros, en teoría son 2 centímetros por encima del estándar, pero esos 2 centímetros, si el perro está proporcionado, equivaldrá a que sea un perro mucho más ancho, mucho más pesado. Porque claro, a esos 2 centímetros tienes que poner la proporción en kilos. Uh-huh. Y tendrá que tener más hueso. Porque si tiene el mismo hueso, un perro alto y tiene un hueso, ya no está proporcionado. El hueso es fino y el cuerpo a lo mejor no lo será. Bueno, pero sí, ¿y qué pasa si un perro guarda todas las proporciones y es más alto? De más alto, lo que ¿cuánto? Dice el estándar. Por ejemplo, tiene 60 centímetros. ¿Cuánto? 2 centímetros. Sí. Es lo que preguntan, ¿no? Pero, a ver... A ver, lo que están preguntando es cuál es el límite. No, claro, el límite de lo permisible. ¿Cuán grande puede ser? Esto es un perro. Esto es un perro. ¿Veis 10? Un segundo. Bo Sergio mówi, że jeśli jakiś pies ma na przykład 2 cm więcej, tak, ma 60 cm w głębie, no to żeby zachował wszystkie proporcje, musi być szerszy, tak? Musi być szerszy, musi być cięższy, musi mieć grubszą kość. Ja się go teraz zapytałam,